que dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hable más de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! Nuevamente, diálogos entre iguanas. Bienvenidos, qué gusto que nos reciba de nueva cuenta. Ahí donde está usted, en su casa, en la sala, en la recámara. Yo soy Elena Guinaga y me da mucho gusto, pues, estar de nueva cuenta con usted. Yo acá, sus órdenes, acá. Mona Mezquita, así en mis redes sociales. Un gusto de estar en nuestra cita de las 4 de la tarde aquí por Expresa TV. Yo soy su amiga, Fabiola Lara. Vamos por un hielo. Vamos por un hielo, por favor. Yo no sé si este calor sea natural o sea una enfermedad hormonal. No sé si atenderme o quitarme la ropa. Estamos graves. Estamos pensando que estamos graves, pero hoy tenemos un programa que nos va a refrescar desde aquí hasta acá. ¿Qué resulta de la mezcla entre hielo, tequila, un poco de sal y de agua mineral y, por supuesto, diversión? Pues ya lo sabe. También, ¿qué es lo que le gusta? Hablamos de mixología, ¿qué toma? ¿Con qué se va a refrescar? Digo los míos, a mí mi favorito es el mezcal y el vino tinto. Vamos a ver de qué más podemos hablar. Y hablar de vinos es hablar de historia. Y yo, me encanta la historia. Y quien no tome vino, no es gente de fiar. Así de fácil. Si no toma vino, entonces ¿a qué vino? No puede ser mi amiga. Así para empezar, no puede ser mi amiga. Pues vamos a conocer un poquito más de esto. De me la parece. No, a conocer, vamos a probar. A probar. Salud. La coctelería es el estudio de la relación entre las bebidas, frutas, hierbas, helados y cualquier otro ingrediente comestible que pueda ser transformado en líquido a través de distintos métodos de preparación. Esta rama de la gastronomía ha ido en crecimiento y se ha convertido en una de las profesiones más demandadas del momento. La preparación de un cóctel es considerada como un arte, pues para conseguir una buena presentación se necesita ser un conocedor de bebidas y recetas. Además, también es muy importante saber emplear técnicas especiales y vistosas para crear un cóctel único. ¿Qué tal? ¿Se les antojó? ¿Con oye, este calorazo? Oye, ¿cómo solo hay no? que buscar los hielos. Ya la producción dice, ¡quiero, quiero! Es que de verdad. ¡Shot, shot, 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 shot! No hagan eso. Decía mi mamá que el cuerpo sienta lo que recibe. Vámonos. Entonces era así de caballito de tequilita, solo que te raspe con un limón, con granitos de sal, así de sal de grano. Ay, y le chupas y le das un traguito así y sientes así como te regresa el alma al cuerpo. Sí, exacto. Y además deberían de bautizar con tequila después de los 18. Obvio, después de los 18. Ajá, ¿eh? Sí, 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 nos va, eso, se nos vaya a marear el chamaco. Sí, nos vaya a un alcoholazo. Pero qué tal, ya se antoja a esta hora, uh-huh. Ya quebró el día, ya son las 4 de la tarde. ¿Por qué no? No, quiebra desde las 12, ¿eh? Y alguien lo quiere quebrar desde antes. Ya llevo 4 horas de pérdida. Ya llevo retraso. Exacto. Ahorita ya hay retraso. No. ¿Cuál es su favorito? O si es que toman, confiésenlo ahora o callen para siempre. Yo lo mío es el tequila. Me gusta el vino tinto. La cerveza ya casi menos. Ajá. Me gustan mucho las bebidas preparadas con tequila. Me fascina el tequila. El rol me gusta con café, le llaman parisino, ese ajá. Me encanta, pero tardecito, noche, así como para que te eleve un poquito el ánimo y luego te cuajes. Duermas a sí, gusto. Sí, pero lo mío sí va a ser el tequila. Sí, ¿amistad? Lo mío ya saben que el vinito. El vinito. Tinto. Sí, dulce, vino generoso. Tintos, sí, sí, me gusta algún dulce, me gusta el Merlot, me gusta el Cabernet Sauvignon. Pero son tintos. Pero son tintos, todos ajá. Me gustan los tintos. Los tintos. Principalmente, digo, me gustan los cócteles también. La coctelería, ¿no? La pero, preparación. Las margaritas sí, te gustan. La también exacto. Me gustan la margarita uh-huh. También, pero, margarita. Pero sí, si usted me pregunta, pues yo prefiero el tinto. Claro. A mí ya les comentaba en el principio, me encanta el mezcal. Y ahorita están muy de moda hacer mezclas, uh-huh. Coctelería con mezcal. Algunos te dicen que no es correcto, pero realmente es como todo. A lo que le guste a tu sí, palada. Sí, cada quien lo que quiera. Exactamente. Es uno riquísimo que hemos probado allá en Querétaro. Sí, con, el que, de Jamaica. Con Jamaica. Uy, delicioso. Una vez estaba en San Miguel de Allende y dije, no, es que a mí me gustan con saborcito. Yo no me lo tomo directo, comúnmente. Y el barman me lo hizo.
Con un mezcal. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Estamos hablando de bebida, no. Seguimos después hablando. De las yo bebidas. Sigo hablando de mixiología. No, yo sigo hablando de mixiología. No, aquí no, tampoco se les mezcla, tampoco se me subió. Aclarando. No. Tampoco se les. Tampoco se dijo que no. Le preparó. Ajá. Le preparó una bebida a base de Jamaica, porque le digo, no, es que a mí rico. Me han dado una, le probó así, dijo, ah, cómo no, y sacó sus mezclas y me la preparó con un mezcal que es de Dolores Hidalgo, que ya lo están produciendo rico. Ahí. Sí, también nos comentaba nuestro invitado a la vez, ya hace varios programas, en Comonfort también están haciendo ¿sí? ya, sí, ya. Revilla, un mezcal, exacto. Mezcal. Entonces es delicioso, el mezcal me fascina, pero si no hay mezcal, pues me puedo tomar la cerveza, puedo tomarme una palomita con tequila. Y de vez en cuando whisky podría ser. No, casi whisky no. Whisky no. A mí tampoco. También hay muchas entre las damas que les gusta el vodka con jugos, pero a mí no me gusta tanto. El vodka, sí, pero a mí se me hace muy, como que me desespera rápido, me aburre, me fastidia. O sea, me tomaré una. Ellas de acción. Ellas mexicanas. Y el whisky tiende como que me baja la presión. Pero es que, bueno, al tequila es... Puede rozar muchas clases de tequila. Ah, claro. Dices, ¿no? O sea, digo, comparando la bebida así como whisky a tequila, pues de todas maneras hay tequilas que son, pero ligeritos. ¿Sutiles? Sí. ¿Te gusta el que pegue? A mí los tequilas que no me gustan son los muy aromáticos o con mucho color, porque yo siento que pierde mucho el sabor del tequila. Del tequila, lo así, eso como perfumito, no. Me los pongo, me los tomo. Y también aquí en el estado ya tenemos mucha producción de tequila, mucha producción de vinitos. ¿No? Sí, con para que mucha marca, internet, como vayamos a visitar esos 45 que son de etiquetas. La región. Y que probemos de todo, porque mira, yo he conocido gente que tomaba agua de la llave y ahora resulta que son catadores, ¿no? Sommeliers. Bueno, a lo mejor se metió un curso. Sommeliers. Y dicen, esta tequila. Tiene cloro, y esta no tiene aprender cloro. Como justamente a detectar qué tequila va cafecito. Con qué bebida. No, aparte que la gente que no toma alcohol no confía en ella. Salud. No, empezar a probar, porque hay diferentes tequilas, tienen diferentes aromas. La mixología. Diferentes maderas en las que se encuentra luego en reposo. Ajá. Entonces cada uno le da una nota. No hay, este es mejor o este es peor. No, son diferentes. Sino tener, aprender a detectar justamente los sabores de diferentes. Hay tequilas que son para tomarse solo y es un pecado que les pongas. Mezclas, sí. Claro. Fresca, o sea, no. Fresca, no. Hay quienes en vez de paladear solito. Puedes tener las diferentes variedades, pero ¿qué le cae bien a tu gusto? Sí, yo creo que ibas a decir a tu estómago, dije sí, porque la gastritis bueno, o algo, pues también sí. Depende de lo que tomas, ¿no? Y unos pueden ser más sensibles que otros. Nunca me ha dado gastritis, soy de tequila solo, con limón. Qué bien. Es que también cada cuerpo, puede hacer que alguien enseguida le cause sensibilidad. Y al día y alguien siguiente, que hasta el día siguiente le cause está muriendo. Ah, bueno, el día siguiente me da sensibilidad en la cabeza. Sí. Y un acet. Pero la peor parte que pasé con esas cuestiones, cuando no controlas... Cuando no controlas el las el agua. Ok, y el agua. El agua de la llave. La llave. Las bebidas espirituosas, llamémosle así. ¿Con vino tinto? Bueno, yo vi al diablo. O sea, te pusiste más loca de lo que ya normalmente diablo, no es. Vi al diablo al día siguiente. Bueno, yo también conozco gente que le pasa lo mismo que a ti, ¿eh? Sí tengo otras con amigas. Con tequila, bueno, amaneces también. Cansada, desvelada. No, pero con el tinto vi al diablo. Y a mí el hablé tinto de veras, él. Puedo consumirlo con singular alegría y no me pasa nada. El blanco sí, fíjense. El blanco sí es un poco... Okay. ¿Cómo? No, yo con singular alegría. Y así, ni media botella. Sí, ¿verdad? No, sí me aviento yo. Bueno, estamos ventilando porque ya nos conocemos de vino, nuestros niveles. De vino, pero sí, no soy tampoco de... pero sí, el tinto sí me lo puedo aventar con singular alegría. Sin hacer la cuenta. Claro, estamos hablando ¿sí? de bebidas que se toman sí. solas. Saliendo. Se va a comprobar, sí. En se cuestión de mezclas, ¿qué les gusta? Porque puedes decir, la cerveza me la tomo sola, el mezcal me lo tomo a solo. A mí ya el ven que la derecho. Chela, por ejemplo, no me gusta realmente. Me tomo una con clamato así, la que venden en latita ya preparada. Sí me gusta y sí se me antoja. Ese no. Pero, pues no, porque tú eres bebedora. Las margaritas. Me gusta la michelada, no. Pero... Ay, es que he cambiado, he estado madurando. Y sí. Público, he madurado, gente, no soy la misma, sí. Ahora, la gente cambia. Ya no se siente en la banqueta echarse la cerveza no, como singular alegría como antes.
Ay, sí, era bien bonito. Pero de mixología, ¿qué les llama la atención? ¿Te acuerdas de Pérez Larrea? De mixología. Salúdalo. Ay, pues es digo, que las margaritas. Bueno, me gustan las margaritas, sí. Van cambiando, ¿no? Porque también en la los mojitos me encantan. Hasta las medias de seda, por ejemplo. Ahora este que es de sabor Baileys, pero no me acuerdo cuál es la base. Pues ahí de donde café, nos vamos a tomar las tostadas. Café. No, pero la base. ¿Como capuchino con Baileys o como carajillo? No, no. ¿Alfonso 13? No. No, ahorita lo voy a pensar. ¿No es carajillo? No me acuerdo cuál es. No. A mí el carajillo, no pido el carajillo. ¿No? Moni sí pide el carajillo. Yo no soy de carajillo. No, ahorita pienso tan famoso, las piñas coladas. La piña colada, sí. En la playita, yo una buena piña colada. Sí. Sí, cómo no. La otra vez creo que trae ginebra. Nuestro amigo Gil nos preparó una copa con frutos rojos y vino blanco y tantita agua. Buenísima. La cosa más. Claro. Sí. Puede ser una especie de clericot, pero le das tu variación. Le pones, ay, yo voy a tener la taza. Si no le pones el vino tinto, le pones un vino claro, rosado o blanco, con los frutos rojos. Con los frutos rojos. Sí. Y también es y los mojitos me puedo tomar, no sé. Ey, es que el mojito es muy fresco. No sé. Aparte, como es dulce, te lo tomas como agua de limón y el problema es al final. Ese es el dilema o el riesgo de las bebidas mezcladas y que son dulces y sabrosas. Te tomas una tras otra y ahí el problema. Pero bueno, procuro que no me le pongan tanto dulce. Ajá, sí, no tanto. Pero sí está fresco, se te lo echas así como agua de limón. Pero, por ejemplo, en Cancún, no sé, a las 10 de la mañana llevaba 4 mojitos. Y ahí a las 12 de la noche yo... Pues con la sudada de Cancún, ¿cuál es el problema? Desayunábamos con ese, ¿cómo se llama? Las mimosas. Eso es muy común, ¿no? Tomaba café y luego me tomaba mi deliciosa mimosa. Sí, la mimosa es la bebida de la mañana, o así la inventaron, ¿no? Exclusivamente para la mañana, para el desayuno. Para tomar los pretextos son pocos. Ya nada más buscas cuál y así va a ser. Así es, pero pues y, sí. Y bueno, en una persona que se dedica a hacer eso y dices, bueno, el barman pues es el que te sirve las bebidas, pero también tienen su gusto porque ellos crean sus propias bebidas ya de acuerdo al alcohol que le vayan a poner. Tipo, bueno, en la preparatoria la gente crea bebidas. Mezcla los chorritos. ¿Cómo le llaman eso? Agua loca. Las aguas locas. El jueves estuve ahí un montón de escuincles haciendo agua loca. ¿Sí? ¿Pero esas son peligrosas? ¿Será que te van a dejar ciego? Yo digo, mejor yo espero que me la hagan. Es que en el caso de Mónica, cabrón. Sí, si me quedo ciega, pues no es como si me hubiera pendiente. Muerto. Tú no puedes si perder me hubiera la muerto, vista. No. Mis amigas me dicen, si me arden los ojos o me lloran los ojos, es como medio si cuerpo. Medio cuerpo está en peligro de extinción. Sí, te llevamos a urgencias. Exacto. Si llora, se siente fatal, está deprimida la mujer. No, sí, las mezclas son lo interesante, pero ellos deben saber exactamente con qué sí queda. O yo supongo las prueban y entonces hacen sus propias bebidas y esa es la parte interesante del mixólogo. Uh-huh. Sí, claro, porque te proponen y también te hacen caso. Hemos estado en fiestas donde te dicen, pero a mí me le quitas, me le pones, me le das, me le pones chispas de chocolate. O sea, esa yo no quiero fue mi receta. Quiero pensar original. Que en algún momento también les van a decir, la receta es así, así es como sabe, bueno, y ya si le quieres quitar cosas, digo, es al paladar la original, del cliente, pues, pero no va a ser igual. El ejemplo es el que pusiste con el barman, que si le dices, es que yo la quiero así y asado, y entonces él dice, se la voy a mezclar. Digamos que un buen barman después genera ya productos de autor, ¿no? Ya bebidas de autor, ya dice, este es mío. O tiene un toque, como en la cocina el equivalente a la receta de la abuelita, exacto. ¿No? El consejo, el sazón. El barman ya va poniendo su propio toque. Como el compadre Jerry tiene el toque para hacerme las... ¿Sí? Margaritas y las es que también coladas. Sí es cierto, ¿eh? Hasta de verdad hay gente que te prepara la bebida sencilla y te sabe mejor. Cuando que si nos juntamos los compadres, ya le digo, te toca, compadre, porque tú tienes el don, el toque. Ah, no, yo mientras no prepare la comida, mientras no prepare las bebidas, todo me sabe fabuloso. Mientras no las haga yo. Pero digo, en cuestión de un mezcal, pues no tengo que poner nada, nada más lo sirvo y listo, ¿no? Pero sí me gusta que lleve su salecita de gusano o comértelo junto con chapulines, naranja Ay, en lugar de limón. Naranja agria en lugar de limón. Ya, como que ya también vamos es a, eso, ¿no? A despedirnos el para mejor a tomar algo, ¿no? Si ponemos un programa ya grabado algo, y nos mándenos vamos. Algo. Y son recuerden, las 4, ahí ahorita en nuestras redes sociales nos están viendo por Expresa TV, canal 15.1 y 15 de su televisión abierta, pero también nos puede ver a través de Facebook y después del día en YouTube. Escríbanos y pónganos cuál es su bebida favorita.
su bebida sola. No, escriba, mándanos la bonita foto que se está tomando. De que ya, ¿Cómo la preparó? Anexa ahí, lleva, chalala, la receta. Ajá. Igual vamos a tener el sazón o el toque, pero podemos tener recomendaciones para las fiestas. También pásenos el toque, exactamente. El toque me refiero ahora, ya vamos a empezar. Ya, desde que empezó la receta, ya quiere que tome la toque. Se lo echó. A la receta, que si se le subió, que si el toque. Y todavía. Que si me lo hizo. Y lo único que estoy tomando es café, imagínense. Por eso nada más le dejamos que tome dos copas de vino tinto, porque esto puede ser peligroso. Se puede tornar peligroso. Sí, sí, es cierto. No, ya me conocen mis medidas. Que lo escriban y pongan su bebida, que pongan una foto. ¿Cómo la prepararon? Sí, bueno, si la prepararon ellos así de casa y no está patentada, para no entrar en detalles, pónganos ahí. Ajá, es original. A mí me gusta mucho el tequila con agua mineral. ¿Cuál es su toque personal? Hay quienes les ponen coca. A mí no me gusta con coca. A veces poquita fresca, pero soy más de agua mineral que de refresco dulce, pues. Okay. Sí, es que en general. Los de toronja pueden ser más agradables para lo dulce, no, para el tequila. Para dulce, pues yo para qué. Y bueno, la producción, ¿qué quiere que le manden? ¿Producción? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué quiere la niña fresa? Ok, pues de todo un poco, vamos a ir organizando nuestras ideas, nuestra mente. Oye, ¿te acuerdas cuando íbamos así pequeñas? Pues pequeñas, pequeñas. Cuando íbamos al bar antiguo del boulevard. Sí. Siempre pedía yo el Tom Collins, no sabía otra cosa. ¿Y ese porque qué no tiene? Sabía mucho. Pues sí, porque uno no conocía. O sea, decías, de ¿qué te doy? De chavita pedías lo que pedían los demás, a ver qué tal. O sea, era piña colada o una cerveza, porque pues esa no hay pierde. Y yo me acuerdo que siempre pedía un Tom Collins. Pero así es que tiene o qué era, no ¿quién sé. ¿Quién sabe? Pero ¿y cuál yo fue la primera bebida que se tomaron cuando ya empezaron a tomar? Digo, cerveza, seguramente. ¿Cerveza? ¿Y como bebida mezclada? Bueno, empecé muy niña, lo confieso y lo confieso, mi culpa. ¿Te acuerdas, Sonia? ¿Te acuerdas, Deba? ¿Te acuerdas, Lizeth? Bueno, ¿se acuerda? Siguen tomando, amiga. En la prepa, pero en la prepa como el papá de mi amiga Sonia, don Fernando, gracias, don Fer, siempre tenía una cava surtida. Okay. Siempre había don. Entonces era llegar en las tardes después de la escuela y asaltar esa botella de cava. Y había bacachito. Entonces empezábamos con bacacho. Como Gil, que toma bacacho. Ya nos mandaron empezamos con a la pausa, ya nos dejaron así. El fundador, pero que era eso mi nos papá. Emociona porque vamos a saber los detalles de lo que es ser sí, hay mixología. Que variar. Aparte siempre voy a decir que el ambiente de una fiesta recae mucho en el sí, bar, ¿eh? ¿Eh? Depende de la que bebida. Sea buena onda, que sepa que prepararlo, que esté okay. preparado. Yo pues siempre les recomiendo, contraten a un barman porque les va a hacer la fiesta. Vamos a conocer a nuestro barman invitado en el siguiente bloque. No se vayan porque si no la cortamos, no nos deja ya aquí el tequila. Vamos a la pausa. Yo ya ahorita vengo, voy por el tequila. ¿Listas? Para conocer. Sí, a conocer y probar a ver si se puede. Ok, va. Vamos a conocer a nuestro invitado de hoy, mixología en las iguanas. Mike López, con 35 años de experiencia, comenzó su carrera a los 15 años como capitán de meseros. Posteriormente, decide viajar a Estados Unidos con la intención de aprender el arte culinario y de la coctelería. Actualmente es un mixólogo reconocido en Celaya y la región. ¡Tarán! Y con ustedes, gracias. Mike López, nuestro invitado. ¡Bravo! Ahora va a ser Mike Whisky. Mike Wazowski. Mike Whisky. Apodado para las redes sociales. ¿O prefieres Mike Wine? My wine, sí, mejor. Sí. My wine. My vino ya. Sí. Excelente. ¿Y vino o no vino al evento? Sí, vino, mírame. Sí, sí vino. Y aquí preparé unas bebidas muy ricas para... Divino. Para las señoritas que no toman, pero pues ahorita van a hacer un sacrificio. Pues para... Sí, exacto. Okay, porque nos sacrificaremos. Bueno, ya vimos la cápsula de Miguel, pero queremos conocerlo un poquito más. Pregunto porque yo ya lo conozco. Sí, fíjate que bueno, yo no quisiera perder el tiempo en hablar. Yo ya quisiera pasar al otro segmento porque tengo esa sed de la lo mala. Lo importante no es el mic. No, pero la verdad sí. No te quiero lastimar, pero así soy honesta. Es que, bueno, volvemos a que en México hay toda esta variedad. ¿Y tú por qué dijiste, pues ahora me quiero dedicar a esto? ¿Qué crees que fue algo? Empezaste? Fue algo muy chistoso, te lo platico, porque sí. Yo todavía trabajé de capitán de meseros en Promociones Aguilar. Un banquetero muy famoso en los 80, 90, yo fui capitán
16 años. Corazón, okay. Tu cara se me hace como conocido. Lo veías en todas las fiestas. Y ella también. En todas las de la 20, Colegio México, ah, claro, me encontraba sí, ella. Sí, ahí estaba ah, yo. Con razón, ya salió el peine. Por ahí hubo unas dificultades en mi vida, me tuve que ir a Estados Unidos, y en Estados Unidos empiezo lavándome, de dishwasher, de busboy. Y para esos tiempos, el bartender ocupaba a alguien que le lavara las copas. Y empecé a lavar copas. Un día se enferma el bartender. Estas historias de vida, que el bartender se enferma. Y ya tenía un año ahí. Y pues, ¿quién? Pues, mete al Celaya, decían. Y metieron al Celaya. ¡Ay, qué bueno! Haciendo rato. Y ahí empecé a hacer coctelería internacional, nacional. Les aclaro algo de lo que dijeron ustedes. Son expertas, saben a lo que hablan, saben lo que dicen. No, somos expertas en degustar, catar. No, pero tú eres aquí la experta en la preparación. Sí, nada más la aclaración. Un barman es el que está en una cantina, el que sirve una cuba, una palomita. Un mesero puede ser un barman. Es un hombre bar de... Ah, de ya. Bueno, si estamos entonces, ¿cómo se le llama? El mixólogo. Lo que dijo ella es el que inventa bebidas, bebidas de autor, que dijiste tú, Elena, todo no, eso. No, la dije yo. Y el bartender... Se quiere dar el crédito, ya sabes. Ya la vi. Sí, así soy. Y el bartender es el que prepara toda la coctelería internacional nacional. Y tú eres como bartender. Sí, yo no tengo bebidas de autor, yo no invento nada. Pero bueno. La bebida la preparo desde cero, como debe de ir, y es como lo correcto. Pero ahí le pones ya las que tú ya tienes. Pertenezco a la Escuela de Bartenders de México. Ah, ok, sí, tengo un certificado, o sea... Oye, entonces se enferma el señor en algo que parece una casualidad, y no, porque descubriste otra parte tuya. Claro. Claro, de hecho, yo estudié con Moni y en Moni... Sí, vamos a decir, estábamos juntos en la primaria. En la primaria, y era más grande que yo, lógico. ¿Verdad? Pues, sí. Desde sí, entonces. Claro, sí, claro, pero me veo más joven que él. Yo fui un poco más inteligente, desde tercero me pasaron a sexto, me encontré a Moni y ahí me aburré. Su hermana Lucero, un saludo a toda la familia Mezquita. ¡No! Es nuestro público, conocedor. Excelente familia. Saludos al Fobiste. Barrio del Fobiste, tenemos barrio. Claro, ¿no? claro. Chocolas, porque sí tenemos barrio. Sí, vives frente al Tecno, por Rocker. Oye, por sí. Yo me estoy diciendo por dónde queda. No, es cierto. Sí. No, Moni, es tu programa. Mira, mis 5 minutos. Vive casi en la Vallehermoso y el Fobiste. Sí, estoy en la frontera. Está en la frontera. De hecho, primero estuve en la primaria del Vallehermoso y luego ya nos conocimos en la del Fobiste. Así es. Y hablando de vinos, tiene muchísima razón en no darle la torre a un vino. Cuando es muy buen vino. Por ejemplo, el Valbuena no lo vas a meter para hacer un clericot. No, no, pues no. Torre. Claro que no. Vino rosado, decía muy bien. Cualquier vino tinto, rosado. Oye, iba a decir, blanco, por eso dicen el vino de la casa. Sí, ¿no? Sí, no, es no, el, decir, ¿cuál es? Te meten un merlocito barato. Ajá, para hacer la. Pero lo ideal para la mixología puede ser un vino chileno, que son muy buenos, un italiano también son muy buenos para la mixología. Yo no voy a meter un Don Julio para una margarita, ¿me entiendes? No, claro. Yo me lo tomo solo, como tú sí dijiste. Exacto, y es experta en el tequila. Lo de gusto es que abre la flora intestinal. Si vas a comer, tómate un tequilita. Antes. Y te prepara la digestión. Te lo prepara correcto. O en la mañana levantándote, tómate un cuartito, una media onza de vino tinto para que tu cuerpo se vaya estimulando por los antioxidantes que tiene. Es riquísimo. Nada más que hay que saber. Seleccionar el vino. Es para eso. El que más te guste. No importa. Puedes comprar hasta el California, de ese que venden, o el Simón, que tú quieras. Nomás es una copita. Okay. No, no tengas... Sí, es probete, no. La base de... Es probete, claro que sí. La base del vino tinto es eso, la antioxidación a tu cuerpo, más que nada. Te mantiene joven. Ustedes toman mucho vino tinto, ¿verdad? Claro. De bárbaras y joviales. Qué bueno que lo notas. Sí. Soy y esta es la base del bartender. Quería hacer esa aclaración. Y y quiero regalar una barra de bebidas de coctelería. Alguna persona que de verdad lo necesite, que comparte el programa, que nos eche la mano, que nos apoye. Ella, ya tiene su barra garantizada, yo se la regalo. ¡Vámonos! Bueno, con una condición, que nos invite. Sí, que nos invite a la fiesta y producciones. Ahorita estamos en fiestas patronales. Todos invitados. Las fiestas patronales. Estamos en fiestas patronales. Empiezo yo. Sigue sigue Claudia Ivonne, que se nos brincó. Sí, Claudia. Luego sigue Bere, sigue Moni. Y luego Fabi, en un mes y 10 días. Sin estamos las cumpleañeras. O sea, es que, estamos para apoyar. Va a ser la barra para los del programa, ¿qué les parece? Perfecto. Excelente. Gracias. Puede ser para la producción, para todos nosotros. Tomamos algo Ya se armó. De hecho, ya se armó. Ah.
Muchísimas gracias a toda la producción, muy amables. De verdad, carajo, qué buena ayuda. Bien, nos ayudaron a mover. Oye, dilo, ¿cómo? Y... ¿A qué carajillo? Aparecer en cámara. Aparecer en cámara así rápido. Entonces, excelente. Hasta vernos guapos, ¿cómo te ves ahí? De verdad, vean el programa, ¿eh? Guapísimas, guapísimas. Ah, eso sí, gracias. Eso sí. Claro. Yo estoy anonadado. Oye, y entonces, de ahí, pues estuviste ya, ¿ya te dejaron a ti? Me dejaron y mi papá trabajaba en una secundaria aquí en Celaya. Y era intendente. Y me dice, hijo, te voy a dejar la plaza, ¿quieres venir? De todo, dije, híjole, gano bien y todo, pero para mí el valor de la familia es de muy, muy importante. Entonces yo dije, no, me regreso, no estaba casado, nada, me regreso a Celaya y me quedo con la plaza de intendencia de mi papá. Y eso es mi granito, o sea, mi gotita. Te regresaste. Sí, para sí, eso. No me importó el dinero, no me importó nada. Yo sabía que teniendo la capacidad y trabajar siempre con sencillez y honradez, te iba muy lejos. Claro. En mi currículum, no sea presunción, no puedo... Claro, cuéntanos, por favor. Cuéntanos. Digo, ya, sí, bueno, ya dijeron algo en la gente cápsula, de Celaya contando cosas bonitas para que sea un día más agradable en la vida de todos. Carlos Salinas de Gortari, Bartley, Vicente Fox, Marta Sagún, Carlos Navarrete Ruiz, don Alberto Suárez Inda, Ricardo Suárez Inda. Aquí una persona que me ha apoyado mucho en esta, de hecho traigo su logotipo, son dos personas, el Llanero Solititito, que tenemos un programa todos los viernes, también nosotros, que se llama Noches de Bohemia, ahí estoy con él, Juan Antonio Flores, mi amigazo Juan Antonio Flores. Juan Antonio, saludos al Llanero y a Juan Antonio. Juan Antonio, ellos son unas personas que en Celaya me han estado apoyando mucho, que levantaron mucho todo esto, entonces se hizo un boom trabajando con sencillez y me contratan en muchas partes. Qué bueno. Aquí en Celaya y Querétaro, San Luis Potosí, hemos ido a Acapulco, en Wendy's Planners, todo. O sea, entonces tú ya, pues te regresaste y de ahí dijiste, mejor armo lo mío. Armo lo mío, ¿y le dijiste a tu papá gracias, bye? ¿O combinaste la plaza? Se quedó con la plaza. ¿Tú crees que se retira? ¿Porque qué crees? Que no me gustó. Es que sí le entendí primero que la plaza, pero luego... No me gustó, me fui para otro lado, no me gustó estudiar. Mis hermanas, válido, todas. Válido, pues también todas, la gente que pero yo, le hace los negocios, lo que yo ¿no? lo que quería era, yo algo de mí, que saliera de mí. Por ejemplo, platicábamos con Moni cuando me decía, me gusta dibujo, pero no me gusta, no me llena, no me satisface. Okay. Pero han pintado murales en la secundaria, hablando de la secundaria técnica número 3, para todos los que egresamos de ahí, ahí es donde está trabajando y ha pintado murales de los que pueden encontrar en las paredes de los... De los salones ves que siempre hay un lado que no está es todo. No, no es graffiti. Creo que uno de los bandera, que hiciste ¿no? fue el Ángel de la Bandera. No, hice el Ángel de la Bandera. Todos los que son históricos, el ángel, Miguel Hidalgo. El no, hice la Bandera. Yo la Bandera. La Bandera, pero sí, la bandera. Sí son como... 8 por 5 metros en grande. Dije, son dos. 8 por 5 metros, una bandera. Y son dos no inventes. Sí, son murales grandes. Pero es algo que no me satisface, entonces. No es tu hit. Me quedo con la plaza, me quedo con. Y me dedico a ofrecer mis servicios. Como tenía. Mucha gente me conocía aquí en Celaya, por medio del finado Jorge Aguilar, entonces aproveché eso para. Los para hacer relaciones comerciales. ¿Y cuándo te aventaste en la primera barra o cómo hiciste? Mi primera barra fue, yo fui de mesero con un banquetero de aquí de Celaya, San Miguel Allende, y en San Miguel Allende conozco yo a un señor que traía una mesita como la que tenemos enfrente, no la ve el público, disculpe. Pero la vamos soy a medio, para la primera, ya sabe. Y lo vi haciendo piñitas coladas, carajillos, mojitos, esas cositas de las cuales hablaron, entonces yo le pregunto, oye, ¿cuánto tú cobras por esto? ¿Qué haces? Y él me empieza a explicar todo. Y yo dije, wow, pues ya se hizo todo esto. Yo empecé a hacer un aproximado de unas 400, 500 bebidas, ya con derivados. Mira, wow. Y entonces, completo. Hay tantas, imagínate. ¿Hay tantos vasos? Yo todas las preguntas, dígame, las llevo por un lado y para el otro. No, por eso, tú dale. Y entonces, allí empiezo yo a promocionarme con todas estas personas que te digo, aprovecho claro, los contactos, que es bueno de los aprovecharte conocidos. Los contactos. Sí, claro. También dicen para eso, bien, hay veces aprovecharte que la gente para bien. Puedes no seguir en la escuela, pero cuando encuentras lo que te apasiona y te relacionas bien, puedes lograr muchas cosas. Pero seguí grandes. En la escuela también porque es una gotita muy buena sí, para claro. mí, para mi familia. No, pero mira, independientemente, a lo mejor no has ido a la escuela, pero sigues estudiando en la parte de que te preparas para lo así que es. Ahora te yo gusta. Siento que la vida siempre es un estudio. Claro, es un aprendizaje. No vas a la escuela, pero sigues estudiando, preparándote. Es un aprendizaje, en cualquier forma, en cualquier ámbito, en cualquier proyecto que tengas, la vida de existir, es un aprendizaje. Es claro. Un, y entonces, dale, perdón. Y entonces, sigo estudiando.
En la escuela no es que fuera yo burro o algo. No, claro. Lo que pasa que yo... Ella dijo que sí, ¿eh? Lo que pasa... No, yo dije que era travieso, que era travieso. Sí, sí te creo. Lo que no lo dices porque ya no, ella me va a decir así. Lo que pasa que en la escuela el profesor que teníamos era muy... conmigo muy cargado. Mira, Mónica escribe muy bien, mira, Elio dibuja muy bonito, siempre me tenía como marginado, ¿me entiendes? Yeah. En aquel tiempo los burros estaban del lado izquierdo en unas banquitas separadas. Eso sí, qué feo, no había así como... Y lo hacían, ajá. Entonces yo a mí pedagógica. Todo eso me pegó. Te voy a platicar, Moni, porque a lo mejor me quizá ese que no me gusta dibujar, porque la primera vez que dibujé fue al maestro. Okay. Y lo dibujé de mala gana. Ya. Como tipo caricatura para... Sí, lo dibujé, sí, le pateé el bote y me salí corriendo. Okay. Y no decimos quién porque se puede enterar. Pues. Sí. Ojalá, profesor, Dios lo bendiga y ojalá todavía viva. Haya cambiado. Muchos años, no hay nada de rencor, nada, es una anécdota para nada bien de mi más. Vida. Sí. Quizá me enseñe usted más. Un hueso de pollo. Con y eso, a lo mejor ¿verdad? Hubiera estudiado y me hubiera ido peor y no. Ajá. A lo mejor hubiera un ingeniero y trajera un taxi o no sé... Todo es válido, los claro, taxistas, todo, claro. Pero, sí, pero algo que no me llenara. Encontraste algo que sí te gusta. La comunicóloga es estilista, por ejemplo. Ajá. Claro, fíjate nada más. Exactamente. Sí, Elena, ¿usted qué se dedica? Yo sí soy comunicóloga sí. Y ¿así? Sí, la armo en comunicación. Qué bueno. Pero también pintas. También pintas. Ah, vintage. Muebles en vintage. Sí, me gusta pintar vintage. Ah, mira. Y sí. Fabi es docente. También usted además, es maestra. Sí, es comunicóloga. A lo mejor por eso también. Nos conocemos también por la docencia. Ya. Conozco muchísimos maestros y maestros... Que pero que le interesa más que la conozcas por las fiestas. Sí, ya sé, bueno, ya sí. Sé. De hecho, ya le regalé su barba. De su barba. Oye, y entonces armaste la primera en San Miguel y él te contrató. Allí me... Te empezó a contratar. Ya ves que tengo que le doy sus vueltas así. Sí, así es en la plática. No, soy así yo. La plática. Soy yo, soy ah, yo. Bueno. Lo bueno es que te acuerdas, lo bueno es que se acuerda. Y nosotros volvemos al tema. Que y ahí conocí al señor y entonces le ofrezco una barra a un banquetero que ya afinado. Y ahí fue cuando hice mi primera barra, hace 13 años aquí en Celaya. Ok. Sí, así empecé. Y ya tengo ya un currículum de mucha gente conocida que me conoce, dicen famoso, ¿no? Creo que me conocen más por mi trabajo, por todo sí. Eso que... Y haces serás... así de todo, o sea, ajá. No es que trabajes en un lugar en específico, sino que te llaman, sí, para algún evento. Casas, eventos, o Álamo Country, Campestre, exacto, no tiene salones. Que ser que te cases o que sea una divorcio, fiesta grande. O sea, fiesta, reunión. Puedes celebrar el divorcio de alguien en esta casa. Me han contratado para pedidas de novia. Ah, qué padre. Claro, sí, okay. Dos motivo. Personas. Ellos oye, dos. Yo tengo una duda. Yo imagino que porque siempre traen como su mesa, todos sus instrumentos de trabajo. ¿Qué requieres? ¿Es mucha inversión? ¿Es más creatividad? ¿Cómo sabes qué bebidas vas a preparar en determinada fiesta? ¿Es una investigación previa? Platícame. Cuando estás en casa, pues con lo que ocupes. Cuando ya lo haces profesionalmente, sí tienes que invertirle. A, claro. a tu persona, ajá, tu equipo, quizá puede estar uno feo, pero ya peinadito, bañado, ya cambias, lados, sí, cambias como en todos lados. O sea, si ya te pones tu look de barman. Sí, como ahorita, bueno, uh-huh. No vengo bien porque traigo ahí, mando desplazado, pero sí traigo mi chaleco, mi corbatita, o sea, todo bien. Okay. ¿Cuál fue la pregunta? De que cuál es, cuando inviertes. A mí me dio COVID. Sí. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La quiero hacer repelar. ¿Ves? Te vamos a dejar entonces, no, se van a llevar. Es caro, es sí, caro. Sí, van a armar la fiesta, padre. Imagínate. Exacto. Con dos tequilas. No, oye, amigo. Cabe mencionar que cuando le dije a Miguel que quería invitarlo al programa, me dijo, no, pero ¿sabes qué? Es solo un bloque porque me voy a poner nervioso, voy ajá, a titubear. De hecho, estoy muy nervioso. Sí, miren al nervioso. Sí, no, para de hablar. Se trajo a su hermano. Muy nervioso. Bueno, no. Que nos lo vayan contando en la barra, en la porque barra. Ya nos mandaron al corte. Uy, viene lo bueno. Y ahí en la barra le respondes a Fabián. Okay. En mi geografía, perfecto. Mi área siempre vas a la barra. Vamos a la pausa. Listas. Ya estamos listas. Armadas y poderosas. Ah. Ahora sí, en el medio de Mike. Ajá. En el medio. En su barra. Mike Wine. Estamos bautizando. Y nos quedamos con la pregunta pendiente de Fabi. Fabi, sí, es mucha inversión. Mira, por ejemplo, en las cosas que compramos, en las cazuelitas, copas. Ahorita no me traje algunas adecuadas. Traje estas tipo flauta o tipo caña. Pero para prepararse aquí se nos vea coquetón, porque tenemos hoy 3 eventos y ¿qué crees que tenemos todo repartido ahorita ya en los eventos? ¡Órale! ¡Qué padre! Que hay que apurarnos a tomarnos todos. Sí, tenemos hasta las 4 de la tarde, ¿verdad?
Sí. Entonces, hoy vamos a preparar unas cazuela de Jalisco, o anterior en los 80 se llamaba cazuela voladora, que se preparaba con blanco madero. Ahora lo vamos a hacer con un tequila cristalino. Okay. No puedo decir marcas, pero un tequila cristalino. Okay. Y vamos a realizar un Alfonso 13 para aquí, para las iguanas. Excelente. Qué agradable sorpresa conocerlas. Al contrario, Miguel, que nos acompañe. Que hayamos podido tenerlo, porque sí tiene bastante trabajo, afortunadamente, gracias a Dios. Y lo pudimos tener de invitado. ¿Pensarán que eso es gasolina? No. Es una pócima. Es la bebida misteriosa. Una pócima que va a poner exactamente en cada una. Pues pláticanos. Sí, mira, vamos a comenzar con la preparación de una vez de nuestras cazuelitas. Sí. Vamos a añadir una pizca de sal. La sal aquí puede ser a su gusto. Okay. A su gusto. A mí me gusta que sepa poquito de todo. Claro. Para mediar sabores. Ya tenemos. Y así tiene uno que levantar el dedito para que con el estilacho. Pues no sé. Es el sazón. Yo creo que me acostumbré cuando agarré tacos y. Ah, también. Claro, tacos y, así con el. Muy rico. Con el estilo. Ok. Hubiéramos invitado a un taquero. También. Vamos a añadir. Todo junto. Yo cuento 15 segundos. Ah, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O cuentas hasta 15, pero no son 15 segundos, si no se mueren con todo lo que salga. 5. La medida de que debe de ser más o menos. 4, 5, 6. Que estamos hablando de una onza y media, más o menos, a una onza. Okay. Una onza de... Es la medida que yo uso. Oye, puedes también, un día si tienes muchos eventos, pues apoyo. Aquí estoy yo para... Huele muy rico. De hecho, ese tequila es especial. Ya se siente. Este comienzo de olor... Ya estás salivando. Eso es lo que te hace que salives. Sí, claro. De hecho, cuando tómate un tequila, enjuágate la boca y escúpelo. No es de mala educación, escúpelo. También te abre el gusto. Sí. Te abre el gusto. Ah, las glándulas salivales. Ya después te lo tomas y te abre la flora intestinal y luego ya después va abriendo todo, pero ya hay como... Poco a poco. Todo es poco a poco. Todo se va abriendo poco a poco. Ya tenemos la sal, el tequila. Vamos a comenzar. Ay, carajo. Así soy. No fuera Mike intenso. López si no tirara cosas. Claro, dijiste la palabra intenso. Jugo, jugo de un limón. medio limón. Ajá. Para no hacer nuestra bebida ácida. Tan ácida. Que quede balanceada, volvemos a repetir. Ok. Con los sabores de todo, que se sienta la toronja, que se sienta el limoncito, porque esa bebida lleva jugo de toronja. Sí, no, qué caso, ¿verdad? Se jugo tiene que, de limón. Como dices, pues mezclar perfectamente, pero que los detectemos. Estamos hablando de media onza, más o menos, de jugo. De juguitos. Imagínense de con cada ese uno. Calor. Mucho ahora, Miguel, una veo onza. Que en esa naranja, ¿esa es toronja? Es toronja. Es toronja. Ah, cierto. Ay, yo ya le iba a decir que tenía... chilito la toronja, pero no es el color, es el color de la toronja. Sí, entonces ya, así a mano, pelona, no nada de que el sabor de la mano. Sí, además como no te están pagando en el momento, no importa, no hay guantes, no hay nada, yo también me... Ese es el sazón, Sí, realmente ese es el sazón. Ya teniendo todos nuestros ingredientes, vamos a incorporarlos. A ver. Quiere aprender, Sí, vamos. Yo quiero la que prepara Mike. Yo quiero la que preparó Mike. Aquí ya es el gusto de cada quien. Pueden añadir unas gotitas si ustedes gustan de picante. A mí el caso no me gusta, pero si a alguien gusta le puedo poner. A mí no, pero ¿alguien quiere Fabi picante? Sí. Por supuesto. Bueno, que te digo que picante eso para mí no pica. Ajá. Es que la licenciada, en tu mira, recomendación, aguanta. La bebida la recomendación es de que ya venga abierta la salsa porque estaba cerrada y luego es una bronca para abrirla. Y luego en televisión perdemos tiempo, entonces pues no. En bambalinas. No, en bambalinas. El staff está transparente, dice, no se notaba. Nada más son unas pero mira, gotitas, viste qué rápido y la estrategia de abrirla. Okay. Ah, bueno, ya tenemos todo esto, esta es nuestra base de nuestra preparación. Okay. Entonces, aquí vamos a incorporar unas dos rodajitas de naranja. Wow. Ahorita voy sí. a poner acá para que se vea. En cada, vamos a hacerlo un poquito más rapidito porque el tiempo de televisión es caro. Uy, sí, estamos cobrando caro para que se vengan a ver una a las rodaja de toronjita. Mira qué bonita se ven. Está coquetona todo muy la cookies, toronja, ¿verdad? Claro. Mira, ya se puso el limón solo, ya sabe que tiene que trabajar. Ya sabe yo me subo. Lugar, claro. Así es. Creo que aquella toronjita era del
del segundo plato, porque esa ya la elegí yo y me falta mi toronja. Ok. Yo esta, entonces. Este, y Fabi, la que esa, la exacto. Okay, ahí listo. Está. Mm-hmm. ¿Sí? Ya tenemos no aquí nuestra base. Entonces, ya para terminar, nada más sí. Vamos a incorporar el ingrediente. La bebida secreta. Misteriosa. Es una fósima. Es de color verde que se toma con tequila. Ajá. Aquí ubíquela, por la cámara. ¿No? Sabe a toronja. Sabe a mucho a toronja. Gasificado. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué delicia! Casi hasta quiero poner la cara para que me haga una sí. Vaporización facial. Este, con sabor si a quieres, tequila. Señorita Guinaga, puede ir. La voy a ir sí. Revolviendo un poco. Es que quitando, queríamos. Quitando, revolviendo, la cámara, incorporando pero... sabores como gustes. Oh, Santa qué María. Delicia. ¿Se antoja, Fabi? Uy, ya, mira, ya está así, en espera de que a ver en qué momento. Este... Ni se movió. Es más, ya hasta la callaste. Se quedó callada ¿es con ¿eh? Eso. Te ya para que todo. Se esté en silencio con su bebida ya. Que la licenciada eso está grave, está grave. A ver, es que se quiero cayó mostrar. Con el refresquito. Ahorita le revolvemos, pero mire, mire usted. Bueno, aquí estoy. Cámara, en el no. Centro, en el centro. Sí, a ver. Arriba. ¿Ahí? Volteala. Más arriba, más arriba. Más arriba y volteala. Ahí, inclínala poquito. Pura así, olla. Más que no la tire porque no, es no, agua no. Bendita. Pues sí. Ay, no, yo quiero sí. El teléfono para tomar el te- para bueno, tomar la pues para que se den una sí. Idea. Ah, bueno, ¿dónde, cómo queda? Danos tus datos, Mike, para que las personas que nos están viendo ahorita, y ya por supuesto que ya se les antoja con este calor, ¿dónde te pueden localizar para contratar? Este, Facebook nada más, Mike López, pueden buscarme así en las redes sociales, no tengo otra o... Otro medio manda en mi inbox, trabajo bodas, divorcios, funerales, lo que ustedes me contraten, yo estoy ahí con todo gusto. Precios muy accesibles, este calidad de servicio. Sí, díganles que lo vieron en las iguanas, por favor. ¿Eh? Vamos, voy a pasar esta para... Pruébalo, Fabi. Pues sí, vamos. Bueno. Pues sí. Esto es lo quiero esto, tomar esto. Una fotito. Aquí hay otra. A ver, tu fotito con tu bebida espirituosa. Mira qué rica se ve. Esa es la mía. Porque okay, queremos ahí. Las iguanas, véanlas. Además de tomar el sol, tomándose la ¿cómo se llama? La cazuelita. Cazuelita Jalisco. Y está, cazuelita Jalisco. Tiene un sabor riquísimo y sobre ver, todo lo que dices, Mike, es que se notan cada uno bueno, de los sabores. O sea, no se pierden, sí. Sino que sí conserva quitar, ¿no? Cada uno. Se balancean los sabores. Sí, es este, correcto. Puedes tú decir, por mira, me das más naranjita, más toronjita según tu paladar. Este, de hecho, la mixología también es muy importante. Sí, la mixología, bartender, todo es muy importante saber tu gusto. Saber que, porque hay gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Wow, eso no qué me gustó. Rica está. Pero no porque no esté rica, sino porque no es tu gusto. Uh-huh, no es tu paladar. Se debe de saber lo que debes de tomar. Tomaríamos el eslogan de un antiguo comercial que decía, la mixología consiste mucho en que combine, no que domine claro, los sabores. Claro, deben de combinar pero bien. Para saber combinar, y es muy pues, difícil, es muy difícil, necesitas mucho estudio, un mixólogo, mis respetos. Y práctica, ¿no? Tener tiene, él te trabaja puras barras, pero de autor. Aquí en Celaya tenemos un muy buen mixólogo, se llama José Alberto Pérez. Muy buen mixólogo, mis respetos, Alberto. O sea, Alberto, un saludo, amigo. Dicen que el sol sale para todos. Este, me gusta mucho recomendar a mis... Yo no tengo competencia, no les platiqué, yo compito conmigo mismo. Exacto. Es muy genial. Importante ¿cómo? Apoyar a toda la gente. Así este, debe y ser. Ahora, sí, vamos a hacer una bebida rápido antes vamos, de que nos manden vamos, a pausa. Mientras vamos. Estamos... Este, esto está fresco okay. Para el clima. Sí, miren, ahora miren. Está delicioso. Niños, miren, miren, una miren. Una bebida sencilla. ¿Van a querer? Se llama... Los de Master están así, miren, así. No así hay que ser envidiosos, llevemos popotes para mis amigos. ¿Qué? ¿Esa otra? Ah, pues sí. Ah, okay. Es correcto. Les vamos a dar, claro que sí. Este, aquí vamos sentido? A vamos a realizar un Alfonso 13. Okay. Lo voy a llevar acá producción. Este, esta bebida... Puede ir en diferentes variaciones y casi tiene el mismo porque nombre. Porque se va a deshacer este, el hielo. Se prepara casi igual, pero lleva diferente nombre. Por ejemplo... Esa es de mis favoritas y nunca he sabido cómo la preparan. A ver. Es puro licor de café con leche Carnation. Okay. Yo, a mí me gusta ponerle, a mí, sí. Porque siento que le da un toque sabor sabroso, este, una gotita de cítrico. Puede ser una gotita de naranjita, unas lo que gotitas pasa es que nada más. El cítrico es el que potencializan sabores, ¿no? Es lo aromatiza. Uh-huh. Aromatiza. De hecho, podemos ahorita darle unas vueltecitas aquí para aromatizarlo también, para
Para lo mismo, para que abra el gusto. Ah, pero con la cáscara, con la cascarita, con lo que sea, con el zumito, wow. Puedes aventarlo en la alrededor de la copita. Lo hace sudar. Claro, así es como debe de. Entonces, sexy, la copa muy sexy. Sí. Te decía de las preparaciones. También tiene que ver eso, ¿no? A ver, ponle aquí. Esta es una bebida que la estás dando en la cazuelita que le da una variante y una presentación hermosa porque puedes visualizar la naranja, la toronja, sí, las rodajas, claro, como las partió acá Flor Asistente. Se ve lindo, o sea, te antoja, uh-huh, y también muy coqueta. Y aparte debe de verse bien, debe de saber bien de alguna manera, o sea, no nada más verse bien, porque puede verse muy bien y a lo mejor no te gusta y dice, volvemos a lo mismo, está hacer algo que te, claro, guste. Ya se acabó. Mira, dicen, de la vista nace el amor, pero debe estar rica. Claro. Ya tenemos aquí nuestro licor de café, ajá, y la Carnation. Entonces, si no lo incorporamos el licor y queda en dos partes, se llama beso de ángel. Mm. Ah, okay. Si lo incorporas, ya se llama Alfonso XIII. Si le puedes meter una media onza de vodka, se llama ruso blanco. O sea, ya nada más un ingrediente es el... ¿De dónde salen tantas bebidas? Esas son las, ya hay tres. Ya son las variaciones que te, uh-huh, que te decía. Ok, entonces si la se cazuela, deja separado, beso de ángel. ¿Mm? Revuelto. Pero la incorporado, perdón, incorporado, sí. Alfonso XIII. ¿Y sumándole qué era? Vodka. Vodka. Un ruso blanco. Ruso blanco con, sí, vodka. Ah. Bueno, y la cazuelita puedes meterle allí, como decía Ale, puedes meterle mezcal, licor de agave, lo que tú gustes a tu cazuela para tu sabor. Con todos los ingredientes. La ideal, no sé si me meta un gol, debe ser 7 leguas o 7 almas el tequila para, okay, que le dé un sabor especial. Pero está tú rico, le puedes meter el que tú quieras, mm, para tu sabor, ¿sí? Ah. Sí, no importa. Y está ideal, ¿eh? Está ideal, está justa, fresco, es una vida justa, está justa, sí, nada más. Está justa, como que si no, quieres un poquito más. Un chorrito de... ¿Más tequilita? De mezcal, ándale. Mm. Sí. Y aquí tenemos el Alfonso XIII, mira, una bebida. Muy bien. Pues, ¿por qué no, verdad? Vamos a probar el Alfonso XIII también. Mucho. Ya estamos aquí. Dios nos puso en este camino y quién, amigos, soy yo. ¿Quién soy yo? Amigas, salud. Salud. Viéndonos a los ojos. Salud, producción, salud, producción, público. Por favor, discúlpenos, producción, perdónenos. Sí. Tenemos que probar. Es parte del programa. ¿Alguien tiene que trabajar? Hacer trabajo rudo. Muy rico. Es mi favorita. Es más que nada, es un digestivo. Ajá. Terminas de comer, te tomas un alfoncito y después abres con una cervecita, algún tinto, algo rico. Así como está preparado, es un tiene postre, alcohol. Es un postre, son bebidas líquidas, pero son. Perdón, es que soy Mike López y hago pero todo esto todo el tiempo. ¿Por qué cuando yo voy a la playa y tomo puros de estos se me sube? A ver, pasa, entonces te voy a decir algo. Algo, no sé si esté bien que yo lo diga o algo. Tú, en las playas, cuéntame, en los mares, en los cruceros, donde quiera, meten al hielo éter. Es un retardante para que tomes más o te... ¿Y aguantas y pides muchas bebidas? Mucho. Oh, pero después te puede dar una congestión alcohólica, algo, no saber lo que tomas. Mm. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? En cualquier bar que vayas, pide una cerveza destapada, no destapada, la botella no abierta, o si hay ¿cómo se dice cuando llevas la botella? El descorche. Que tú te llevas. Pero, por ejemplo, cuando es coctelería, pues ya te llevan las margaritas. Sí, pero, por ejemplo, aquí puedes llevar algo que no... Bebidas que traigan alguna marca. Okay. Puede ser hasta de bajo costo. Ajá. Que sirven para mezclar, pero que traigan una marca que sepas que se salen de alguna tienda. Y lo que decías también, ¿no? Porque a lo mejor, obviamente, no toda la gente le encanta el alcohol. A los no amigos de Fabiola no les gusta, por ejemplo. Pero estas bebidas, como la cazuelita, tienen un toquecito de alcohol, pero en realidad es ligero, ¿no? Es ligero, ¿no? Es algo que una persona que no... Ah, o la otra es esa, ¿no? Para las personas que no toman alcohol, que se lo puedan tomar. Hay mucha gente que me dice, oye, bebida sin alcohol, tómate una cazuela si te gusta el tequila. Uh-huh. O sea, una piñita colada sin alcohol. No también hay piñadas, no hay nada de eso. Es piña colada virgen, piña colada, ¿sí?, con alcohol y es, uh-huh, y okay, piña colada. Eso entonces, es así en como... la barra de Miguel encuentran, bueno, en la barra de Mike, uh-huh, encuentran Mike bebidas con alcohol, sin alcohol y con la seguridad de que están tomando productos de calidad y seguros. Claro, seguros, más que nada. Perfecto. Seguros. Que no nos vamos a salir ciegos y van a salir. Exacto. Y es llevarte. Gatas, pero no ciegos. Y en esta impresión, tú en una fiesta llegas que te preocupas por un salón, por la comida, por eso, por lo otro, un pastelito. Ya cuando metes un bartender, una base, es una barra cosa de postre, ya es un lujo que te das. Sí. Exacto. No porque seamos el lujo es nosotros. Es mucha atención, ¿no? Sí, también. Es algo que la gente. Padre, sí, es un lujo de primera
gran necesidad. Claro. No vamos a decir, es un lujo, pero creo que lo vale. Sí, claro. si tienes el dinero, cualquier cosa, y si no, háblame, nos ponemos de acuerdo. Juntamos. Después de educación, lo que me sobra es dinero, entonces no hay ningún problema. O sea, vámonos a seguir tomando las vidas. Sí. Ya se nos acabó el tiempo, oh, May. Sí. Mil gracias por haber podido venir, por mostrarnos el arte de todo esto. Y ya saben, van a pasar ahí las cintillas con los datos de Mike para que puedan llamarlo. Está delicioso. Nos vamos a quedar terminándonos nuestra cazuelita de Jalisco. Si quieren que también me pueden invitar a mí. Así es. Exacto. Nosotros podemos lavar los trastes. Y la mecánica para lo del... Lo de la barra, o sea, ¿qué les parece que en las redes sociales de Diálogos entre Iguanas vamos a hacerlo a través de Facebook? A través de Facebook, quien más nos comparta el programa de Mike, el que más comparta... vemos lo de la barra. Se lleva una barra. Va a ganar por Mike. Así es. Sí, 20 personas para la barra de Mike López. Así es. Esto fue una deliciosa tarde de diálogos entre iguanas. Con un sabor cítrico. Buenas tardes. Bye. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. Vuelta. Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hable mal de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas.